o pueblo es más? Pues yo creo que es o Battlefield, el pueblo, o pueblo. High five conmigo mismo. Bueno, Cabrieto contra Forsaken. Pues empiezan como han de empezar, campeando. Y... a ver, nada. Es un matchup muy camper, y para lo camper que debería ser el matchup, se están tirando el uno al otro como si fueran unos putos locos psicópatas. Lo cual siempre está bien. A ver, es que para mainear este tipo de personajes ya tienes que tener una personalidad muy característica. Sí, no sé si me explico. Sí, sí, tienes que venir del psicólogo de ir 3 veces a la semana. Y tomarte una medicación muy jodida. Sí. En fin. Bueno. Forsaken empezando. ¡Cógeme que me muero, Willy! ¡Cógeme que me muero! ¿Pero qué hemos haciendo eso? A ver. Perdonadme, gente, me estoy recuperando, ¿vale? ¡Hostia! Esto va a salir en todos los highlights. Que existan de por YouTube, yeah. Y lo que no sea YouTube, tenedlo claro. Y madre mía, o sea, está ganando Javiriato por es que poquito. Estaría guay que después de subirlos de esto, alguien se dedicara a verselos todos y hacer un vídeo de recopilación de highlights del torneo. A ver, quiero decir, eso la gente ya está haciéndolo, ¿sabes? En su propia casa. Decidme que sí, por favor. Bueno, comentemos esta partida. Javiriato, sí, pues, va por el dominio del escenario, está ¡uf! Reventando a Forsaken. ¿Llega a volver? No llega a volver. No llega a volver. Madre mía, ha hecho... me ha sorprendido, porque... ha sido un buen gimpeo, pero uff, la Super Armor la ha salvado, en realidad, O sea, ahí ha estado... cierto. Recordemos que estas dos personas han quedado séptimo y noveno en el último nacional, el Gold Call. Lo cual es... Sí, ¿quién ha hecho la seed de este torneo? A ver... porque el anterior... estamos en ronda 3 y se acaba de estamos quemar... Estamos en ronda 3, pero... ¿sí, creo sí? que después de esto ya viene el Winner's Quarters. O sea que... puede ser, pero aún así se ha quemado ya un Nusha de Krian y un... y un Forsaken Javiriato. Muy bien hecho. Lo que pasa es que hay mucha... mucha gente buena. Entonces... ¡wow! ¡Qué le rompo el escudo! Ese smash, ese face. ¡Uf! Igual en otro parche le habría roto el escudo. Me gusta mucho que en el suelo no existe la delante y atrás para ningún personaje. Pero Mega Man, para tirar el neutral B hacia atrás, sí que tiene una animación específica con mucho swag. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Javiriato! No me pegues esos sustos. ¿Qué ha hecho? ¿Una Javi trama de las suyas? Quería hacerla, Hombre, por eso es conocido él. ¡Ojo! Ojo que tiene una campana, Ojo que se lo puede llevar. ¿El Hydrant se puede controlar si el agua sale hacia arriba o hacia los lados? ¿Cómo funciona? El agua porque no se puede controlar. Aunque, bueno, te miento. El agua, si estás arriba del Hydrant, se puede controlar. Cuidado que tiene... si llega a impactar esa campana... cuidado que está fuera del stage y un bail... ¡oh! Un bail o un wild se lo llevaba. Ha citado ahí justico. Pero ha sido un buen comeback, Es que... esta partida ha tenido de todo. Sí, además es lo que estás diciendo. El Up Smash ha matado pero con mucho delay. O sea, el API. Se lo ha estado llevando y había un momento en que decías, vuelve, porque no está volviendo. Y entonces se ha muerto. Me ha vuelve sido una de... a casa, vuelve. Bueno, había una canción que decía algo así. Bueno, yo digo que van a... menos a Laila, tal a quien sea. Yo creo que si... yo si fuera Javiriato, ahora me iría a destino final. Yo si fuera Javiriato... y si me la banearan, a Kalos. Hombre, ya, si tú fueras Javiriato, en realidad sí, porque eres tú. Es lo que tiene. ¿No? Más bien, si yo yo creo que va a mantener Pac-Man.
Sí, sí. Y yo creo que también. Pero es eso, yo iría a buscar lo más plano posible. Battlefield. Battlefield a mí no me gusta con Pac-Man, tío. Porque, es que... porque tú lanzas las frutas. El aire. Y sobre todo la nave. Van a elegir sí. Lailat, pero en con... Mementos. Lailat no. Counter musical. El Lailat no, campo de batalla. Lailat en Mementos es un poco complicado. Amigo pues mío. Sí, pues sí. En fin, el. Cuidado, atentos a este detalle. Javiriato, si has cogido la skin de panadero. La yo creo que. Skin, la mejor skin de panadero. Existe algún mensaje subliminal dentro de ahí. Va a hacerlo a Linita. Javiriato que empieza con un Shine. Porque, no lo sé. Porque dice, yo creo que es la mejor opción. Para yo, empezar una partida. Yo creo que en este matchup en concreto, un escenario más plano hubiera venido mucho mejor a Javiriato porque podría haber escogido. Podría. O sea, podría usar el Hydrant de manera mucho más defensiva, porque tendría muchos menos ángulos que cubrir. A ver. Pero. Ya, yo creo, sinceramente, que como son muy campes y tal. Pues. Van a. Ha ido, van a jugar ha ido con una llave a la cara, cero problemas, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Uy! ¡Esas tramas! ¡Guau! ¡Guau, el Javiriato! Esas tramas. Y si le llega a dar con ese side B, creo que era muerte. Que creo no, seguro. 127 ese side B a esa altura, pues probablemente. Javiriato. Está dándole duro, ¿eh? O sea. Está buscando otra llave para tirársela a la cara, muy probablemente. Otra llave. Ahí está. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Pero cómo lo sabes? Porque, puta, o sea, no tenía pruebas, pero tampoco ¿dónde dudas. Tenías, ¿dónde tenías guardada la bola de cristal? ¿Dónde la tenías guardada? No, yo te explico, si yo tengo un mando en la mano, entonces soy completamente imbécil. Pero mientras lo que estoy viendo sea jugar a otros, por algún motivo se me da mucho mejor la teoría que la práctica. Eso dicen todos los que sacan un 4,9. Estaba en el examen de selectivo. Bueno, pero no vamos a hablar de exámenes de selectivo. Vamos a hablar de cómo Javiriato está ganando a Forsaken. A ver, está a kill range y 28% no es mucho. Si no consigue rascar más es porcentaje, que, tampoco es que sea es una que Javiriato especialmente limpia, pero. Otra cosa no, pero es bastante conocido por su forma de tanquear. Sí, sí, tiene. Uf, muy bien leído, muy bien usado ahí el Hydrant. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, vale. Yo creía que lo mataba, no sé por qué. Va. Mira, yo le iba a decir, va a buscar otra llave. Es que la llave aquí tiene una ventaja muy clara, y es que puede pasar a través del resto de sus proyectiles. Cuidado con la sierra llave, tío. O sea, la llave me estoy dando cuenta de que destruye a Mega Man, ¿eh? Sí, porque pasa a través de todos sus proyectiles al choque. Entonces, ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Que vuelve! No, pero se la ha cargado, ¿eh? Sí, sí, ha conseguido limpiar ese stock y al finalmente ha rentabilizado el stock plenamente. Pues, fíjate, nosotros que hablamos tanto de teoría, yo estaba completamente convencido de que esta pantalla era muy mala para Pac-Man y mira. Hombre, es que... A ver, le está permitiendo poner muchas tramas. Pensaba que iba a jugar más defensivo después de perder, pero en realidad lo que está haciendo es jugar muy agresivo, entonces... Nuestras hipótesis... Claro, vaya, a ver... Yo es que, claro, yo después de perder me hubiera puesto en modo defensivo y Javiriato lo que ha hecho ha sido ponerse en modo psicópata, entonces... Eso, los mindsets y las... ¡No, Javiriato, no me jodas! Ah, bueno... Va a volver, quiero decir... No le importa. Vale. Ahí Forsaken tendría que haber salido a gimpear y podría haber rascado esa kill. Pero. Ojo. Ojo, Javiriato, que yo creo que podría ser el mayor upset que ha hecho hasta ahora. Bueno, también le ganó a Nixon, Javiriato, pero. Uf. Esa. Que yo creo que Forsaken es pelín mejor. ¡Oh! Le ha hecho shield porque se hace smash. Bueno. No cantemos victoria, porque antes también ha habido una comeback bastante bonita. A ver, y Forsaken se ha hecho... Quiero decir, en todo caso irían 1-1, aún tendría que ganar otra vez. Cierto. Quiero decir, ¿cierto? Victoria no es en ningún momento hasta que la... ¡Ay, ese dive! Está decidido. Y ahora es en el momento en el que te da miedo jugar contra Mega Man.
Sí, 153 necesito. Sobre todo si... Uf, ese Bale si llega a impactar podría haber sido... ¡Se ha equivocado! ¡Tirado la llave del revés! Pero tiene otra llave, tiene otra llave. Hay cabiriato, uf, hay cabiriato. Ese escudo bien. ¡Uf! ¡Uy! ¡Esos grabs! Me dan mucho... ¡Oh! Es que a saber lo que va a pasar. ¡Está montando una trama! ¡Madre mía la trama! Pero, o sea, yo he dicho, ha cubierto todo, ha puesto un hidratante ahí, una plataforma, una colchoneta ahí para que, incluso si no iba por arriba, caía en la colchoneta y subía al hidratante. O sea, estaba midiendo, yo he visto, he empezado a ver salir números en la pantalla, ¿sabes? Vectores, triángulos, números. Esa, uf, esa. 1-1. Altea este no se la vas a ver, en la vida, Es que... Esa yo la podría catalogar como la española. A ver, tengo que comentarte una cosa. Incluso, o sea, los Pac-Mans que juegan bien son muy hype. Porque es que cuando empiezan a planear, cuando ves que empiezan a poner hidratantes y colchonetas en sitios, dices, ya están sacando las mates. Son muy hype si no juegas contra ellos, claro. Tengo el poder de las matemáticas, enfréntate a mí. Por sé que Adriano. Es que decíamos de Adrián y decíamos de Nui. De la Adrián contra. Sí, sinceramente. Pero es que esta partida yo creo que la está superando, Pero no se están escuchando tantos gritos fuera, fíjate. Es cierto, para el público esto nos cae, pero para mí lo es. No lo sé, a lo mejor fuera está pasando nadie escuchando en casa. A lo mejor fuera no están gritando porque tienen el corazón a mil, ¿sabes? A lo mejor hay por ahí algún top 1 enfrentándose. Hablemos de... Después de ver el seeding. Por sé que... Ha cambiado de skin. A la original. ¿Qué simboliza esto? En realidad nada, cada vez que juega una skin distinta. Ha jugado 3 skins en 3 partidas. No, yo creo que... De hecho, la de... Nos Forsaken quiere decir enfadado, algo, Forsaken. Nos la, quiere decir algo. La de Forsaken enfadado es Forsaken rojo. Es que no está enfadado del todo, ¿sabes? Simplemente ha dicho, uf, me voy a poner la original, ¡Ojo! Ha sido una buena leída ahí. Si llegan a... Bueno, es que no sé cuánto... No podía lanzar ahí otro martillo, ¿no? O sea, otro... ¡Wow! Ahí. Javiriato ha metido 3 uppers, tío. ¡Uf! Pero José que le ha metido ese la pesma. Ese Absmash va a conseguir... Le ha dejado la bomba ya puesta, que se la lleva. Y vuelve a empezar a combear. José con... que dice... ¡Uy! Mira, me parece bien error, que me haya ganado pero una demasiado partida, rápido. Pero no te vas a llevar. Sí, no te vas a llevar. Que ha estado muy bien. ¡Uf! Le ha hecho parry, ¡Ojo! Es que. Es complicado. Pac-Man es complicado. En situación de desventaja no es lo mismo que en situación de ventaja, Sí, sí, a ver, está claro. Ahora es el momento. Ahora es cuando realmente puedes aplicarle presión a Pac-Man y no dejar que se recupere. Ahora es cuando José que tiene que aprovechar toda la inercia que lleva y acabar la partida lo antes posible. Bueno, lo antes posible tampoco, ¿eh? O poquito a poquito, pero seguro. Pero que no puede dejar. No puede dejar que Pac-Man vuelva a estar en neutral. Tiene que aprovechar la ventaja que lleva y no perderla. Qué miedo me da el Javiriato cuando está off stage. Siempre creo que le va a hacer algo. Es posible. Ahí ese segundo RAR que va a conseguir matar ese segundo RAR, primer RAR, sí. Primer muerte. RAR. Pero el RAR ha sido raro. Yo solo, En fin. Uf, cuidado que. Bien tequeado, por otro lado. Podría haber sido fatal. ¡Pumba! A ver, podría ser un comeback. Podría ser un comeback. Se viene, se viene. ¿Has visto ahí cómo le ha parado el Hydra? Por el Hydra. Correcto. Ay, eso habría podido ser el final de la partida, pero no fue. Ese escudito de hojas que mete presión. Un poquito de hojitas, un poquito de pellets, un poquito de... Tengo hojas, tengo pellets, tengo de todo, señora. Un euro, un euro. Va. Bueno, bonito, barato. Va, que te lo tiro todo. Venga. Te tiro hasta estoy que lo tiro. Hasta las cartas, tu hermanito. Ese. Eso mata. Ese bucket no va a matar por poco, pero. Uf. Ha estado. Yo digo que esto termina con un tilt de Mega Man.
No, va a ir a buscar una que la hazme caso, va a acabar con un útil de Mega Man. No, no tiene... Ahora mismo... Sí, que, sí. Que no tiene las... Que sí. No tiene Mega Man las herramientas para entrar de cuerpo a cuerpo a Javi, a Pac-Man y meterle el útil. Mira, lo veo, es que lo estoy viendo ya. Ahora va a pasar solo por llevarme la contraria a mí. Lo estoy viendo ya. Pero es solo porque ellos se van a poner ya. De acuerdo. Es que el... Estoy viendo. Bueno. No, tiene que hacerle la... ¡Udul! Eso era un útil, tío. No, tiene que hacerle aquí la aérea. Si intenta un útil y se lo escuda, le puede dar la vuelta a la partida. Bueno, mientras tanto, Javiliato ya está rascando un poquito de porcentaje y si le quita la stock ahora, pueden pasar cositas. ¿Eso matará? No, no matará. Sí. Yo creo que si le hacía buena idea, no lo mataba. Eso es posible. Bueno, 2-1 para 4 seconds.